En Produce impulsamos el desarrollo del sector pesquero y acuícola. El Ministerio de la Producción invertirá 20 millones de soles para impulsar el uso de la tecnología en el sector pesquero y acuícola en Moquegua. Así lo anunció el ministro de la Producción, Sergio González, en la presentación de la moderna infraestructura del CITE Pesquero en Hilo, un centro de innovación tecnológica que beneficiará a más de 540 unidades productivas de la región Moquegua. Hemos inaugurado el Centro de Innovación Tecnológica, el moderno Centro de Innovación Tecnológica Pesquera, el primero que tiene la zona sur de nuestro país. Hemos dado una infraestructura con cámaras de conservación, con planta de tratamiento. Tenemos dos plantas de conservación, dos cámaras de conservación de 13 toneladas cada una. Tenemos una planta de curado también totalmente moderna. Tenemos laboratorios. Y todo esto se concadena con lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Una serie de proyectos en beneficio de la actividad pesquera artesanal. Del mismo modo, el titular de Produce firmó un convenio entre Fondepes y el gobierno regional de Moquegua para la formulación del estudio de preinversión del proyecto Ampliación de los Servicios Intermedios de Pesca Artesanal Nuevo Hilo. Hemos firmado el convenio para hacer realidad un proyecto anhelado por mucho tiempo por los pescadores artesanales, el nuevo desembarcadero pesquero artesanal Las Enfermeras. Lo que hemos hecho el día de hoy es suscribir un convenio para la elaboración de los estudios de preinversión que lo va a ejecutar el gobierno regional. Asimismo, también se realizó la entrega de créditos y chequetones a algunos beneficiarios del Fondepes. El titular de Produce junto a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, inauguraron el FestiHilo 2 con el objetivo de promover el desarrollo económico y productivo de las MIPE de la localidad, en donde se presentaron las mejores iniciativas ganadoras del concurso ProCompite. Estas actividades son parte de las acciones que el Ministerio de la Producción realiza para promover políticas públicas que permitan beneficiar a la pesca artesanal y a las MIPE. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.